Mi nombre es Javier Granay Ferrandis. Y cuéntanos un derecho urbano a conquistar. Derecho a conquistar, pues, espacios culturales para música en directo o talleres de artesanía que están abandonados por ahí, como este, criando bichos y descuidados. ¿Y qué protegerías de la ciudad que tenemos? Protegería, pues, las torres de Quart, los monumentos que vienen de años que están ahí. Los restauraría y los mantendría. Todo, pues, la lonja, todos los grandes monumentos que hay, que nos quedan aún. ¿Y qué crees que habría que erradicar de la ciudad? Habría que erradicar, como la policía local no la podemos erradicar, por lo menos la chulería que se gastan, deberían que darle unas clases de educación, porque a nosotros ya nos ha costado bastante tener una educación para que nos la tiren por el suelo. Y estos pivotes, que me molestan mucho. ¿Los bolardos? Sí. ¿Y por qué crees que habría que quitarlos? Pues porque se recorta la libertad de poder, pues, pasear tranquilamente y no golpearte, son muy feos. Es una manera que veo que es de ganar dinero para ellos. Y encima los tornillos son de hierro y se oxidan, y el mantenimiento que llevan ya, aparte de lo que molestan. Muchas gracias. ¿En qué ciudad vives? ¿Eh? ¿En qué ciudad vives? Yo soy de Ruzafa. Pues muchas gracias. De nada.